Hola, ¿cómo están, amigos de Digest Media? Hoy nos encontramos en la Escuela Secundaria Técnica número 14 y es porque les tenemos una sorpresa muy especial. En estas fechas, y ya lo hemos dicho varias veces durante los programas de radio y televisión, lo más importante es compartir. Lo más bonito de estas fechas es que estamos junto a la familia, junto a los amigos, a los seres que más queremos. Y esto es importante porque todas estas personas son las que nos dan la verdadera alegría. ¿Y qué pasa con aquellas personas que a lo mejor no tienen a su familia junto a ellos, que a lo mejor en estas fechas pues se sienten solos, se sienten tristes? Bueno, pues las chicas, algunas de las chicas de la Técnica 14, se les ocurrió una maravillosa idea para llevar un pequeñito regalo, un pequeñito incentivo, y seguramente ya lo están viendo aquí detrás de mí y dirán, bueno, ¿y de qué se tratan esos regalos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues aquí tengo a las chicas de la Técnica 14 para que nos cuenten un poquito. Primero vamos a presentarnos. De este lado tengo a Estefanía, Montserrat, Jennifer. Ok, y ellas, bueno, principalmente ahorita me estaban contando, tú tuviste una idea. Así, ¿cómo es que se te ocurre y cuál es la idea? Porque ya nos vas a contar cómo es que se forma todo esto. Bueno, pues principalmente fue ahorita pensando más bien en que muchas personas no reciben regalos. Nosotros a largo de tiempo o en todo el transcurso del año recibimos presentes por parte de nuestros padres o familiares. Entonces vi mis juguetes y pensé que qué les podríamos hacer, o sea, alguien que les diera una utilidad mejor que nosotros. Entonces pensé en donarlos y le comenté mi idea al profesor Oscar Herrán, que ahorita no está presente, pero le agradecemos mucho en verdad porque fue el principal que nos dio el apoyo. Y pues entonces empecé a convocar a mis compañeras Jennifer, Montserrat y falta una llamada Stephanie, pero no pudo haber venido, no pudo venir más bien. Entonces convocamos a nuestros compañeros y con permiso del director a dejarnos recolectar juguetes de que personas, o sea, tuvieran ahí en su casa o algo así. Entonces empezamos a pedir los juguetes, papel celofán y moños. Y continuamos con todo este plan y de ahí empezamos a envolver y pues a ponerle los regalos, bueno, a hacer los moños y pues como ustedes verán acá atrás, ya tenemos más o menos todos envueltos y pues ya listos para que al rato en unas cuantas horas ya estemos dando estos juguetes y estos presentes a niños de una casa hogar. Y fíjese que qué importante es algo que decías. Nosotros en cualquier momento de nuestra vida, a lo mejor en nuestro cumpleaños, a lo mejor en Navidad, a lo mejor sin ninguna razón, a veces nuestros padres, nuestros amigos, nuestros tíos, quizá algún maestro nos dice felicidades, esto lo hiciste muy bien y ten este obsequio, ¿no? A lo mejor no es un juguete, bueno, ustedes ya no son tan pequeñas, pero sí les pueden regalar, no sé, ropa, una tarjeta, hasta un diploma, es un regalo, representa un regalo. Pero hay chicos, hay niños que tenemos cerca de nosotros, porque en realidad, bueno, la casa hogar a la que ustedes van, pues no está fuera del Distrito Federal, no está muy lejos en realidad. Y son chicos que a lo mejor nunca han tenido esa satisfacción de tener un presente, algo que les haya dado una persona con amor, con cariño. Y esto, pues más allá de lo triste que pueda sonar, también es como, de cierta manera, nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? Siempre decimos, nosotros que somos afortunados, hay que contribuir un poco a que otros sean felices también. Y de este lado, cuéntenme, ¿cómo es que empiezan con sus compañeros a decirles, traigan obsequios? Bueno, pues la verdad nada más fuimos, hicimos, pasamos a cada salón. Primero pasó Estefanía, pasó a cada salón, luego nos convocó a nosotras para que le ayudáramos y así fuimos pasando todos los días. Aún seguimos recibiendo regalos para los niños y pues fuimos diciendo que si nos querían apoyar, si gustaban apoyarnos. Para los niños de la casa hogar.
Y yo veo aquí que además de los obsequios, que la verdad nosotros cuando entramos, pues sí fue impresionante. Porque, bueno, nosotros vemos ahora en estas épocas, en todos lugares, está adornado, está muy bonito, con luces, y todo se ve lleno de fiestas y de regalos. Pero pues usualmente vemos eso en los centros comerciales, en los lugares en donde venden los juguetes, ¿no? Pero como que tener todos estos juguetes alrededor, díganme, ¿qué se siente? La colaboración de sus compañeros, el empezar un proyecto de la nada y de pronto ver tan buenos resultados. Bueno, pues yo creo que más que nada estamos agradecidos por la persona que de verdad los donó de corazón para que esos niños pues pudieran tener un bonito obsequio, un regalo esta Navidad y pues que para ellos eran unos juguetes cualquiera que estaban ahí, para los niños de las casas hogares pues es un juguete nuevo, es un compañero para casi toda la vida y pues que no solo van a estar ahí por unos años, sino que otros años pues también podemos organizar algo así y seguir llevando juguetes. Claro, ese es un buen punto porque a lo mejor este año pues fue el inicio, ¿no? Pero yo creo que sus compañeros también ya van a tener la idea y seguramente ya les habrán dicho si el próximo año también lo van a hacer y si esto va a continuar, si ya va a ser como algo especial de la técnica 14, ¿no? Como algo que ya se tiene previsto que se hace. Pero además de los juguetes, veo por aquí, a ver si la cámara nos puede mostrar, que hay botitas, bolsitas, decorando, muy navideño, seguramente. Estos tienen los nombres de, no sé, de los profesores. De los profesores. Ok, fíjense qué bonito detalle para adornar con estas botitas que representan los deseos. Todo lo que queremos, ahí lo va a poner Santa Claus, ¿no? Y ustedes ya no son niñas, digamos, ya son adolescentes, ya están entrando a la juventud, pero bien decías hace rato, a lo mejor para esos niños va a significar el regalo, el juguete que los va a acompañar para siempre. Y bueno, ahorita a lo mejor ya están muy emocionadas, ya están listas para llevarlos y ya nos contarán allá qué tal ese sentimiento hacia los chicos. Ustedes, ¿qué es lo que piensan encontrar ahí cuando lleguen? ¿Qué es lo que han planeado? Bueno, pues principalmente, como habrán visto acá atrás nuestra frase o nuestro, se le podría decir, marketing que nosotras usamos fue una sonrisa, un juguete por una sonrisa. Entonces, lo que esperamos ver ahí es el rostro alegre de todos a los que les logramos dar un presente y lograr que sean felices en un tiempo determinado. O es que, bueno, un juguete se podría decir que cuando marcan tu vida se quedan para toda tu vida. Y los guardas y hasta a veces se pasan de generación en generación. Entonces nunca se sabe lo que estos niños puedan hacer con estos juguetes. Tal vez para ellos, o sea, se vuelva un compañero, como dijo esta Montserrat, un compañero para toda su vida y pueda pasar de generación en generación. Entonces nosotros esperamos que eso suceda y que se logre una satisfacción. Bueno, para mí, créanme que es una gran satisfacción haber logrado este proyecto y ver un muy buen resultado, porque pues todo empezó como un sueño lejano, ¿no? Fue una idea y en 2 semanas aproximadamente, pues miren, este proyecto ya se está dando por finalizado y fue ahora sí que se podría decir que un sueño realidad. Entonces, lo que esperamos es ver los rostros alegres de los niños y saber que para ellos será un compañero. Fíjense, qué impresionante. Hace 2 semanas que empezaron, ya nos decían de este lado, a recorrer los salones, a convocar a sus compañeros. Y entonces hubo una muy buena recepción de la idea, porque yo veo bastantes obsequios. Entonces quiere decir que los compañeros lo recibieron muy bien. ¿Y qué les decían cuando pasaban a los salones? ¿Qué era lo que les preguntaban? ¿Qué era lo que les comentaban sus compañeros? Bueno, pues la verdad nos comentaban muchas cosas, por ejemplo, pues no sé, la verdad, fueron tantas cosas, ¿verdad? Que era muy bonito, era un muy bonito detalle, que si podían traer uno o más, si nuevo o usado,
Y pues la verdad fue muy bonito, me gustó mucho. Fíjense que hace rato decían ustedes, a lo mejor pensamos nosotros, bueno, decías, tienen que ser nuevos. Pero hay juguetes que se pasan de generación en generación y que no son juguetes viejos, sino que son para nosotros el símbolo de algo. Me lo regaló mi abuelita, fue el primer juguete que tuve, o este me lo regaló mi mamá justo el día que salí de la primaria. Tiene una historia, ¿no? Un recuerdo. Y compartir todos esos bonitos deseos, todas esas historias que lleva un objeto, pero no por ser un objeto, no tiene como sentimientos, ¿no? Porque para nosotros, un osito, un elefantito, una muñeca, representa una historia completa, un sentimiento, algo muy padre. Y qué bueno que ustedes sean tan desprendidos y que compartan todos esos buenos sentimientos con los demás. ¿La envoltura también la donaron sus compañeros? Sí. Ah, ok. Y luego, ¿cómo los envolvieron? A ver, cuéntenme, ¿cómo fue eso? Bueno, pues empezamos recolectando, como les había dicho hace rato, el papel celofán y los moños. De ahí empezamos con los juguetes que ya nos habían traído, hacer una pequeña selección de cuáles podrían servir y de cuáles no, porque la verdad hubo unos que estaban en mal estado y pues esos no se podían regalar. Entonces empezamos a hacer la selección. Como verán ahí, se podrían dar cuenta que empezamos metiéndolos en bolsas de papel celofán o en pliegos de papel, de ese mismo papel, y después fuimos amarrándoles un moño y pues se nos hizo una súper buena envoltura porque es algo económico y que todo el mundo lo puede traer y se ve muy lindo, entonces se nos hizo una muy buena idea envolverlos así. Pues también, más que nada de darlos, también le queríamos dar una presentación a los juguetes. Y el peinado. Ah, sí, y pues más que nada, pues dárselos en un buen estado para que si van a tener algo, pues que lo tengan bien y no una cosa cualquiera que les demos, porque pues como decíamos, para ellos se va a significar mucho. Y yo creo que todavía más si está en buen estado y se lo da a alguien de corazón. Ok. Y aquí nos están comentando las profesoras que nos acompañan que ustedes no solamente los envolvieron, sino que además tuvieron el cuidado de limpiarlos, de dedicarse a peinar muñecas, a doblar la ropa, a poner las cosas para que todo fuera muy bonito, con mucho amor, con mucho cariño, porque, bueno, digamos, para ustedes hubiera sido fácil, bueno, juntamos tantos y vamos y los dejamos así, ¿no? En una bolsa, de plástico y se los entregamos y ellos ya que los repartan. Pero no, ustedes querían hacerlo como un detalle más personal, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenme, ¿cómo es que los peinaron y los pusieron muy bonitos? Bueno, pues agarramos y ya después de haber hecho la elección de los juguetes, a los que estaban sucios, pues una compañera los limpiaba, nosotras dos pues agarrábamos y los peinábamos, y otra compañera pues los arreglaba y los acomodaba. La verdad, pues así lo hacíamos y con los peluches los arreglábamos, les poníamos moños, los acomodábamos bonito para que quedaran bien y pues una buena presentación y para que dijeran, ¡wow! Está muy bonito. Ok, fíjense qué impresión que ustedes tan jóvenes tengan ya esa visión de compartir, de dar a otros, porque bueno, para ustedes hubiera sido muy fácil el decir, bueno, yo esta Navidad tengo regalos y los que ya no uso, pues los guardo ahí, ¿no? Pero no, la idea yo creo que de este proyecto es sobre todo compartir. ¿Y qué les deja ahora que ya todavía no está terminado porque los van a ir a entregar ya en un rato, pero qué les deja en experiencia de vida hasta dónde va el proyecto? Bueno, pues les contaré algo. En mi infancia, bueno, cuando era más pequeña, tenía la costumbre de, en mis cartas para Santa Claus o para los Reyes, nunca pedía nada. Siempre era que le decía que si por favor Santa Claus le podía llevar los juguetes a los niños que no tienen tantos recursos.
para que fueran felices y así. Entonces, pues ahorita que ya soy un poco más grande e independiente, se me ocurrió la idea y pues la verdad me deja, como les había comentado también, un gran sentimiento de satisfacción al ver que todo mi proyecto ya se ha logrado junto con mis compañeras y gracias a mis maestros y a ellas. Bueno, pues igual como dice mi compañera, ¿por qué en lugar de decir que se los lleve Santa Claus, por qué no nosotras, no? Nosotras entregárselos, ver las caras de emoción y de alegría que tienen ellos porque les están entregando un obsequio que para ellos pues cuenta mucho y pues que les va a gustar y van a estar jugando con ellos pues yo creo que toda su vida o todo lo que quieran. Bueno, la verdad es un sentimiento muy satisfactorio, muy bonito. Yo sí me siento bien hasta ahora. Espero que les gusten mucho los regalos. La verdad, sí lo espero, me siento muy bien. Y pues es algo bonito porque dices, ellos no tienen nada y vas a llegar tú con unos regalos. Y la verdad, pues sus caras, ¿no? La emoción, esa emoción de decir, wow, ayudé a alguien, qué bonito, ¿no? Ok, bueno, ya para finalizar me gustaría que le enviaran un mensaje a todas esas personas, porque muchos de nosotros a veces decimos, yo quiero hacer algo, quiero cambiar de alguna manera en esta realidad, en este país que tenemos, en donde hay mucha violencia, en donde muchas cosas malas están sucediendo, pues un poquito de felicidad pues nos renueva el corazón, ¿no? Entonces me gustaría que enviaran un mensaje a todas esas personas que a lo mejor no saben qué hacer para promover que estas buenas acciones se sigan haciendo, porque a veces dicen que hay más mal en el mundo y no. Lo que pasa es que el bien no hace ruido. Entonces vamos a hacer mucho ruido para que las demás personas sepan que hay muchas cosas buenas que podemos hacer. ¿Ok? Entonces a la cámara manden un mensaje a todas esas personas que nos van a ver para decirles si podemos lograr este tipo de cosas. Bueno, pues yo les quiero comentar que en verdad si tú te propones algo, una meta, a base de esfuerzo y de dedicación, lo vas a lograr siempre y cuando te esfuerces, como ya dije, y sepas más o menos qué objetivo tienes y qué trayectoria hay que seguir para lograr llegar al final y saber que tú lograste eso y que en verdad, como en este caso, si quieres hacer una causa buena por algo bueno, algo así decirlo, entonces no pensar en ti, sino pensar en los demás y en las personas que se los vas a dar. Pues yo quisiera decir que, pues igual, si van a hacer un proyecto, pues que no lo dejen a la mitad, que logren su meta, que lo cumplan. Y pues no solo llevar juguetes a casas, hogares, sino pues también convivir con ellos para que ellos se sientan cerca de otras personas y por qué no pues también llevarles un poco de ropa o en las casas cunas ir y ofrecerse para cuidarse, para cuidar a los bebés o cosas así que pues puedan beneficiar a los demás, que a los que más necesitan. Y pues que inspiren a otras personas que antes pues como que no les interesaba el mundo y que ahora pues vean la situación de los demás y reflexionen sobre esto. Bueno, pues yo quiero decir que, como dicen mis compañeras, si tienes un proyecto, pues propóntelo, cúmplelo y no nada más pienses en ti, también piensa en los demás. Para ayudarlos, apoyarlos, muchas cosas, pero si tienes algo, como dice mi compañera Monse, no lo dejes a la mitad y pues cúmplelo. Okay. Muy bien, chicas, pues agradecemos que nos hayan invitado a compartir este momento. Ya en un ratito más vamos a ir para que los entreguen y para que tengan la satisfacción, ¿no?, de cumplir. Porque esto sería ya por fin la meta, ¿no? Lograr la conclusión del proyecto.
Y bueno, mientras tanto nosotros nos despedimos, pero en un ratito más vamos a estar por allá con ellas. Y pues esperemos que se repitan este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues no nos despedimos porque vamos a seguir con este enlace. Así que nos vemos después. Adiós. Por estas fechas, nos pusimos a recordarlos en la escuela y lo tomamos como un proyecto personal para poder traerles, como les dije, todos estos juguetes. Bueno, pues esperemos que les gusten, son muchos, hay variedad. Pues desde que pues ojalá disfruten sus regalos y la verdad este proyecto lo hicimos con todo el corazón. Y bueno, los donativos pues son de otras personas, pero nosotras pues también donamos. Ajá, donamos y pues quisimos traérselo a ustedes, pues de parte de la escuela para que tengan un regalo, un presente de nosotras y de toda la escuela. Bueno, pues principalmente se los tejimos con mucho cariño
porque pues entonces queremos que se pasen una feliz Navidad y tengan algo por parte de una escuela y cada que lo vean digan, no, pues es que nos lo trajeron y pues ahora sí que sean felices. Esperemos que les gusten. Bravo. Gracias. A ver, chicas, a nombre de Ministerios de Amor, les agradecemos a las chicas esta labor tan loable, como dice, ¿cómo se llama? De corazón, es algo que trabajaron ellas con mucho gusto para ustedes. Bueno, no nada más para ustedes, para todos los niños de Ministerios de Amor.